Vamos a ver este video, gente, del maldito Portillo, que es crack. Y vamos a comer unas tostadas con huevo, con queso y huevo, me les hizo Nati. Si alguien va a desayunar también, buen provecho. Si va a almorzar, buen provecho. Espero que hayan amanecido bien, que estén teniendo un lindo día. Ya llegué yo para mejorárselos, obviamente. Y nada, vamos a ver los 7 hoteles más raros del mundo. Hoy estoy sumamente feliz porque vuelvo a uno de mis países favoritos del mundo. ¿Cómo no? No podía ser otro lugar que no fuese Japón. Uno de los lugares más únicos y más diferentes que he visto en mi vida. Y es que precisamente de eso trata este vídeo. De intentar conocer cuáles son los alojamientos más extraños que alberga un lugar como este. Para ser concreto, vamos a visitar 7 en total. Los 7 hoteles más raros del país. Muy probablemente los más raros del mundo. Ya que sin algo gana este país al resto del mundo es en ser extravagante. De manera que vamos a ver qué nos para esta aventura. Y estamos a punto de ver la primera de las habitaciones en la cual nos estaremos quedando esta semana, y es que no podíamos empezar más por lo alto. Parece que me encuentre en la mismísima habitación de Charlie dentro de la fábrica de chocolate. Yo creo que sería algo parecido a esto. El paraíso de los amantes del dulce y del chocolate. Va a saltar, pero me habría cargado. 140 euros le salió el candelabro y sería una tragedia. A ver, la esperaba más blandita, como si fuese algodón de azúcar, pero bueno, el lugar lo merece. Qué sitio tan extraño. Permitidme que os haga un tour, ya que la temática de este lugar... No, 460 no. Arrancó con 600 y se le descontó 140. La han llevado a los extremos. Desde la cama, que es una gran concha de chocolate, hasta las paredes y el mobiliario, que está customizado y hecho a medida. Sí, para... tapiola, pero no te pago 140 dólares de la noche, ni loco, man, por esta poronga. A este lugar, repleto de detalles. Tanto así que hasta la bañera es una bañera de chocolate. Cuando he visto esto me he quedado con... A ver... Parece más algo que no quiero nombrar, pero que es asqueroso porque estoy comiendo. Más que chocolate. Pero bueno. Completamente alucinado. Que a ver, no creo que sea chocolate en sí, sino algo con un aspecto un poco extraño. Al menos huele sabroso, pero no seré yo el que se lo beba. Y es que este lugar es la experiencia más parecida a vivir dentro de una caja de bombones. Una caja de bombones grande, llena de deliciosos dulces como este. ¿Se podrá comer? Si todo se pudiera comer, lo banco. Pero no se puede comer nada. Sabroso y delicioso polvo. La respuesta es no, no se puede. ¡Qué lugar tan increíble! Por supuesto, en un lugar como este no nos podía faltar la compañía de unos amables umpalumpas. Y es que si una bañera de corazón no fuese suficiente, tienes dos. Ya que en este sitio tienes hasta tu propia terraza. Pero mirad qué maravilla. Me parece increíble cómo tienes el grifo del agua y luego el grifo del chocolate. Pensar que este es uno de 7 lugares increíbles que veremos esta semana. Me gusta este vídeo. Mirad qué amable compañero nos reciben este edificio, con unos cuantos dulces sabrosos. Esto sí que no los voy a probar, tienen pinta de saber a espuma. No sé si me parece adorable o un tanto macabro. Allá está un aromatizador que hace que todo el lugar huela a dulces y chocolate. Vuelvo a mi linda morada. Me siento como un niño pequeño. Y esto es tan solo el lugar por dentro, porque por fuera es impresionante. No había visto un lugar, un edificio tan espectacular y tan llamativo como este. ¡No! Bueno, por fuera sí está bueno. Buah, acabo de descubrir que hay un botón de burbujitas. Lo he encendido un instante y fijaos qué guapo cómo ha quedado esto. Este de aquí es el botón secreto. ¡Upa! Se puso burbujeante la cosa. Con espumita y todo. Espero por favor que no se me vea la membresía. Me siento relajado. Una experiencia bastante extraña. Y eso que solamente es la primera de 7. Vamos a por la siguiente. Como este vídeo trata de mostrar cosas inusuales, permitidme que os muestre otra extremadamente extraña, y es que nieve en la ciudad de Tokio. He visto que es algo que ocurre cada 2 o 3 años y solamente un día. Y he tenido la suerte de que nieva mientras yo me encuentro en esta hermosa ciudad. Aunque no vengo preparado y probablemente muera de hipotermia, creo que merece... Qué lindo la nieve, el frío, la belleza. Es un calor acá, la concha de su madre. Vale la pena salir a... Los mosquitos de mierda. Dar unos cuantos planos bonitos, ya que la ocasión lo amerita. Qué lindo, boludo, bueno.
Buah, es que mirad qué guapo se ve el cruce de Shibuya full de nieve. Demasiado épico. Y permitidme que aproveche este momento tan mágico y bonito para introducir otra cosa sumamente mágica y bonita también, y es el sponsor de este vídeo. Y no podría ser otro que nuestro querido sponsor. Imagina que la tarjeta esa... Revena, ¿cómo se llama? Revolut. Sponsor Revolut. ¡Dale! Pero que está patrocinando todo el mundo esta tarjeta de mierda. Banco bien bacano. Y es que acabo de perder el paraguas. ¿Qué es esto? Está al revés. Y es que además de ahorrarte un montón de comisiones gigantes, clic a que va de mal con la calculo que queráis probar, comentaros la mejor que te podría poder trabajar de esta tarjeta. Es una tarjeta. De veras, echadle un vistazo. Cuando veáis la aplicación veréis lo útil que es. Desde esta misma puedes incluso reservar hoteles. Y haciéndolo de esta forma puedes tener hasta un cashback de un cercano. Estoy seguro de que nos vea y sigamos por perder un... Funciona Revolut en Argentina porque me están dando ganas de descargarla. La vi en todo lado, amigo. Espero que sea buena. Un par de dos engangrenados tampoco pasa nada. Mirad qué locura. Me acabo de comer un granizado. Y creo que Revolut me va a tener que financiar también una cámara porque un poco de agua más y no lo cuenta. Grabando esa toma como un imbécil. No. ¿Cómo me he metido en el charco más profundo? Eso es una paja. Eso es lo malo de la nieve, eso es una paja, pero el resto es increíble. ¿Qué mundo que había? Revolut, me vas a tener que comprar unos zapatos también. Amigo, re triste ese lugar. Encima el chabón parece que está re triste, posta. Tiene una lámpara que le apunta acá en la cabeza, le está quemando el pelo. Amigo, horrible, mirá la puerta, todo hecho mierda. Me siento dentro de una caja registradora. Este sitio parece sacado de la peli de Old Boy. Me gusta. Un baño bastante retro. Sin embargo, tiene este pellito de dientes para lavarte la cara, para afeitarte, hisopos, pañuelitos, todo lo que puedas necesitar. Secadorcito, no te falta de nada. Y por 12 euros, la verdad es que no está nada mal. ¡Ah, está regalado! Y lo que pasa es que, claro, por 12 euros, dormí nada más porque... y tenés baño. Es que este es el hotel más barato de todo Tokio. Tanto así que pasar la noche aquí solamente me ha costado 12 euros, que es menos de 2.000 yenes. Una verdadera ganga. Y aunque el lugar no es... ¡Para! No me disgusta la idea, ¿eh? 2 euros por noche. Me voy de viaje a Tokio. El avión pone que sale, no sé, 2.000 euros y de vuelta, o 2.500. Y después por 12 euros al día, boludo, me quedo un mes. ¡No! ¡Ey, no es mala! Precisamente moderno, y he visto sitios más bonitos, cumple realmente con todo lo que puedes necesitar para poder descansar y prepararte para un siguiente día. Y tiene algo que muchos hoteles cápsula no tiene, y es que puedes cerrar la cápsula, el espacio en el cual estás, con cerradura, ya que muchos van con cortina, y aunque Japón es un sitio muy seguro donde es muy poco probable que te roben, yo soy mal pensado, vengo entrenado de otros países, y aún así me gusta poder cerrar con llave, y el espacio en sí interno, donde duermes, no está nada mal, es bastante más amplio de lo que me imaginaba. Eso sí, huele un poco a Marlboro, ya que hay zonas habilitadas para poder fumar y el olor es palpable en el ambiente, el aire se puede cortar. Pero a ver, por 12 euros, seamos honestos, no se le puede pedir demasiado. Estando en una ciudad como Tokio, calidad-precio tiene mis 10s. Y por tener, tienes hasta una manta térmica para que puedas dormir calentito. Y no sé, la estética en general del lugar me gusta bastante. Me parece un lugar muy distópico. Tiene como ese rollito japonés antiguo que me pone... Lo que pasa es que me da un poco de claustrofobia dormir ahí, pero... 12 euros está rico. Me contento. No sé si estaría aquí 10, 15, 20 días. Quizás me volvería loco. Pero para pasar una noche, la verdad es que no está nada mal. E incluso dos. Tres, ya no. A dormir. Buena nit. Si se siente mal, mejor dígale que se siente bien. Parece un caso claro de Dierna. Habrá que amputar. Bienvenidos a la...
la consulta del doctor del amor. Ese soy yo. Qué sitio tan extraño. Pero al menos en este tenemos compañía. Mucho gusto. Un esqueleto muy amable. ¿Quién iría a un hotel así igual que cualquiera? Vale. Aunque esta radiografía de aquí va a tocar censurarla. No había visto una radiografía sexy en mi vida. En este hotel voy a ser precavido con lo que toco y lo que dejo de tocar, porque hay algunos rastros extraños. Es un hotel para coger, amigo. Es un hotel para agarchar, boludo. Ni en pedo es un hotel para quedarse a dormir y todo. Es un retelo, boludo. Y es que, como os podéis imaginar, esta no es una enfermería normal. Aunque ya os gustaría que yo fuese vuestro médico de cabecera, probablemente acabaríais muertos. Os daría un paracetamol para cualquier cosa, seguro que se os cura. Me encuentro en un hotel temático, siendo esta una de las temáticas, probablemente la más llamativa, donde estoy seguro que muchas personas han cumplido sus fantasías más profundas. Y es que, aunque esto de aquí sea literalmente una consulta con camilla, escritorio, radiografía y hasta un esqueleto para que te puedan examinar, con instrumental incluso, que no sé muy bien para qué es realmente un hotel, os lo muestro. Con una zona de consultas, un espejito, por supuesto. Tenemos una pequeña zona de descanso con el sofá, la recepción, para que esperes a que sea tu turno y te atienda el doctor. Y ya si se pone atrevida la cosa, podéis pasar a esta sala de aquí, con luces RGB y todo. Un sitio un poco extraño. Lindo hotel igual, o sea, se ve re lindo. Es que aquí en Japón es impresionante ver la cantidad de hoteles temáticos como este que hay. Son un montón. Este de aquí es una enfermería, esta habitación para ser exacto, pero es que en este mismo edificio hay un montón de salas distintas. Desde una sala que simula ser como una especie de sala de una escuela, un poco turbio la verdad, no puedo engañar. Tenemos también otra que simula ser el cielo, con nubes bonitas por doquier. Otra es una estación de un tren directamente, o bueno, como una especie de andén de donde te coges. Esa frase quizás no ha sido la más apropiada. Te agarras de la típica anilla para... Está entrenado este, ¿eh? Sabe cómo hablamos en Argentina. Que no te caigas, no seáis mal pensados, por favor. Y así con casi cualquier cosa que os podáis imaginar. Si alguien ha fantaseado con ello, probablemente aquí en Japón existe. Y yo creo que por culpa nuestra, los españoles de a poco están dejando de decir la palabra coger, literal. El resto, pues se ve un sitio bastante elegante, como una mezcla extraña. Por lo menos los que son youtubers y streamers, ¿no? Después en su vida cotidiana, no sé. De temáticas. Tiene como una especie de candelabros por aquí del siglo XIX. Para darle un toque elegante. Paredes de diamantes. Y la enfermería que ya la habéis visto. Yo que me quería ver sexy con la bata esta. Os prometo que es la más grande que hay. O sea, estoy a punto de explotarla. Si me muevo mucho. Y esta sería nuestra morada para la noche de hoy. Estoy muy solo. Qué triste. Al menos he podido rentabilizar la mascarilla. Eso sí, es como que tiene los ojos muy juntos, ¿no? No entiendo por qué a la gente le gusta ponerse estas cosas, qué horrible. ¿Tú te imaginas estar durmiendo en tu casa y de repente te levantas y ves delante de ti como el doctor del amor te observa? ¿Qué harías? Buah, y estas camillas me gustan demasiado. ¿No creéis que todas las camas deberían tener un agujero así? Es la cosa más cómoda del mundo, poder dormir así. Es verdad, también era porque puedes meter la cabeza ahí y estás en tu salsa. Es buena. Sí, sin tener todo el cuello tuerto, me parece demasiado confortable. Aquí me voy a echar una buena siesta. No sé si dormir en la cama o aquí. Es que esta oportunidad probablemente no la vuelva a tener en mi vida. Creo que me voy a comprar una. Probablemente la imagen más horrible que he grabado en mi vida. Entradas del siguiente alojamiento, que sé que este os va a gustar en particular a muchos de vosotros. Y es que no es otro, en un país como este, popularmente conocido por el manga que ha llevado a Japón hasta el último de los rincones, que la mismísima meca de este. Un lugar que más que un hotel parece una biblioteca con todos y cada uno de los mangas que os podáis imaginar. Además aquí hay algunos en inglés, eso me pone contento porque japonés no entiendo ni papa. Más que konnichiwa, arigato gozaimasu y misu, que es agua, para no morir. Así que vamos para adentro. Tengo muchas ganas de conocer este sitio. Y es que en este lugar, dormir es lo de menos. Aquí se viene a pasar unas cuantas horas de lectura, que está lleno de mangas por doquier. Todos y cada uno de los que os podáis imaginar se encuentran por aquí.
además de tu pequeño cubículo privado donde poderlo disfrutar relajado y sosegado. Un tremendo paraíso. Hotel cápsula y manga. No se puede pedir más. ¿Cuánto sale? Podría quedar a vivir aquí una temporada. 40 euros. Me queda en el otro, capo. Me queda en el otro por 12 euros. Me queda en el otro, capo. Olvídate. Lindo lugar igual, ¿eh? Si te gusta el anime ahí tenés para ver a dos manos. No entiendo japonés, pero el lenguaje del amor es universal. El cerdito valiente, muy buena mascota. Y es que mientras que la mayoría de hoteles que estamos visitando son distintos, originales por la decoración que tienen las habitaciones, este lo es en concreto por el personal que trabaja en él. Ya que es un hotel que está completamente controlado por robots, y no robots cualquiera, sino algunos robots autómatas extraños, algunos incluso me atrevería a decir que perturbadores, y otros tantos un poco más amigables, como lo serían estos dos simpáticos dinosaurios que nos han recibido en la entrada, o este gigantesco tiranosaurio Rex que decora el vestíbulo. Sin embargo, mientras que la idea de un hotel robótico puede resultar atractiva o incluso algo divertido o futurista, la verdad es que la experiencia se tornó en algo un tanto más macabro. Y es que dentro de sus habitaciones, a lo largo de todos los pasillos y en sus áreas comunes, se respira un ambiente bastante tenebroso. La ausencia de seres humanos es algo que se palpa en el ambiente. Es algo bastante extraño, que hace que una experiencia agradable se convierta en algo más... ¡No! Un muñeco bastante diabólico. El cabrón me va a estar observando toda la noche. Yo creo que le voy a poner una camiseta o algo encima. Porque lleva 15 minutos el tío. ¡Silencio! Encima no para hablar. Otro lugar de la lista que quería conocer, que quería tachar y que me acerca un poco a un futuro no tan distante, donde quizás sean los robots que controlen por completo nuestras vidas. O bueno, puede que no. Debería dejar de ver tantas películas de Will Smith. Buenos días. Un hotel con un aspecto aparentemente normal, pero con una aura perturbadora. Ay, cualquiera, qué dinosaurio con pelo, boludo, qué dinosaurio con peluca, cualquiera. No, cualquiera. ¿Qué concha es eso? He puesto el piquete Flow Jurásico porque el sitio lo amerita. Hay que darse prisa. He dormido más de la cuenta. Pero lo necesitaba. Y el sitio sigue igual de vacío que anoche. Es impresionante. Ah, pero no hay una puta persona. O sea, pero ni siquiera te digo gente de tipo... Gente que tendría que estar haciendo cosas en el hotel. Sino personas que estén ahí durmiendo. Nada, no hay nadie. Por aquí nos dan los buenos días y los dos panitas de recepción. Me está oliendo, no se acuerda de mí. Y el otro panita. Qué sitio tan extraño, ¿eh? De verdad. O sea, desde que llegué está completamente vacío. Por lo que sin más tiempo que perder, vamos al siguiente hotel. Y creo que no fue muy exitoso. Que más que un sitio donde dormir, parece un castigo, un manicomio. Y no es otro que uno de los famosos cibercafés o internet cafés de Tokio. Muy populares entre la gente de aquí para venir a tomar una siesta, para venir incluso a pasar varios días cuando el presupuesto es reducido, o incluso para ver cochinadas en una pantalla tan grande como esta. Y es que el sitio no tiene un aspecto demasiado acogedor. Parece más bien una cárcel minimalista. En este lugar no se busca ningún tipo de lujo. ¿Sabes cómo me instalo un lolcito ahí y me quedo un mes? Olvídate. No se busca. El chabón iba
Iba a Japón para quedarse viciando al LOL, era un pelotudo. Dos cosas muy esenciales: conectividad en esta pantalla de aquí, que va a hacer que me vuelva loco, y tener un espacio medianamente grande donde poder hacer cualquier cosa que vengas a hacer aquí, como dormir, que es nuestro caso. Aún así, por el precio, no me parece una mala opción donde dormir, teniendo en consideración que tiene algunas comodidades que no tienen otros hoteles bastante más costosos en los que me estoy quedando, y que ahora os mostraré. No sin antes haceros un... 33 euros, no está mal, ¿eh? Tour de las instalaciones, que son bastante peculiares. Es que esto de aquí... Lo que pasa es que jugar ahí te deja re duro, porque no tenés silla, nada, es como que tienes que estar ahí todo cogido. No tenés donde poner las piernas, ¿entendés? Es medio incómodo, es medio incómodo. Manicomio 100%. Para que no te des cabezazos, te lo ponen muy edito. Un sitio muy extraño. Tiene, por supuesto, un lugar donde dejar las zapatillas. Ya sabéis que no se puede pisar un sitio tan bonito como este. Aunque, a ver, lo de bonito es cuestionable. Todo el suelo es esta especie de colchoncillo, medio acolchado, pero no demasiado, en el cual intentaré descansar lo mejor posible. Pero bueno, he dormido en sitios peores. Ventilador por aquí, para no asfixiarte. No me pondría nada contento quedarme sin oxígeno. Y puedes graduar la intensidad de las luces. Una cárcel muy moderna. Siendo la instalación principal, este enorme monitor. Ahí va, el monitor es gigante, tipo te deja ciego literalmente porque está a un milímetro de tu cara. Y el teclado y mouse son una poronga, boludo. Lo que tenemos por aquí, conectado a este ordenador un tanto old school, con el cual puedes navegar durante horas mientras acabas de perder la poca lucidez mental que te queda. ¿Qué sitio más extraño? El paraíso para muchos de vosotros. Entiendo yo que este ordenador por lo menos podrá tirar el LOL, ¿no? Pensaba en lo mismo que yo el tipo. Qué grande, amigo, me cae muy bien este loco. No, estamos jodidos. Hay un videojuego muy extraño, vamos a abrirlo. Hostia, no sé yo qué clase de juego será este. Tiene un aspecto un tanto trambólico. Ah, es un sitio de apuestas. Impresionante. Tienes también un par de cojines para poder apoyarte. De gran confort. Puedes dormir boca abajo, de lado o boca arriba. Puro confort. Sin embargo, vayamos con las ventajas, y es que algunas de ellas no están nada mal. Sobre todo porque son gratis. Y las cosas gratis nos ponen feliz. Y es que hay una sala entera de cosas que puedes utilizar y que vienen incluidas en el precio. Entre las cuales podemos ver refrescos de todos los sabores. Una máquina de helado ilimitada. No, para entonces 33 euros es un regalo. ¿Me comes todo el día? Porque en el otro es 12 euros, pero tenés que comprar vos la comida. Acá por 33 euros tenés comida gratis todo el día. Mira, amigo, me quedo. Tengo PC para streamear. Tengo un montón de comida. O sea, ilimitada, literalmente. Viva al lado, me chupa la pija. 33 euros por... Me quedo un mes, ponele. Son 990 euros. Menos de 1000, amigo. ¡Gol! Para que te dé una buena sobredosis de azúcar. Y mi favorita de todas. Máquina de café free. No, eso me gusta. No. Junto con una extensa biblioteca de cualquier tipo de manga. O de la mayoría de mangas más populares. Que ocupa dos pisos. De manera que aparte del internet, de la red virtual, puedes entretenerte también leyendo un poco de manga. Bueno, eso si sabes japonés, si no, estás jodido. Y además, bueno, entran dos personas ahí, tranquilamente. O tres, me atrevería a decir. Eso si sabes japonés, si no, estás jodido. Qué bien. Qué sabroso sabe un heladito mientras veo mi YouTube. ¡Se te va a chorrear, capo! No, no, amigo, mira cómo estaba esa gotita ahí. Qué sabroso sabe un heladito. Esa gotita ahí a punto de chorrearse, ¡Dios! Mientras veo mi youtuber favorito. Tipo de gustos exquisitos. Ya tengo la panza llena de puro azúcar. Ahora necesito una ducha. A ver cómo está la ducha. Nice. Ni tan mal. Ah, bien. ¡Frío! ¡Diablo! Es ya para vos solo, nice. A ver, debe ser compartida, pero digo, no, no hay más duchas al lado, ¿entendés? Che, excelente este lugar, ¿eh? Hasta ahora el mejor. Fresco. Ya puedo descansar a gusto en esta madera sólida. Al menos me han dado una manta para no pasar frío. Venga, hora de dormir. Eso sí, para no sentirme tan solo, me he colocado un lindo fondo de pantalla para que me acompañe esta noche. Así no estoy tan oscuro, que me da un poco de miedo la oscuridad. El panita Alfredo me va a acompañar para tener dulces sueños. Así puedo descansar como Dios manda. Buena miedo. Hora de un cafecito. Yo solo quiero un poco de café. Cuánto daño ha hecho Giovanni Vázquez. Pero el cafecito gratis que me estoy a punto de beber va a estar muy sabroso. Me acabo de freír el paladar. Para el siguiente hotel. Vamos allá. ¿Y tú? Nice.
Y estamos en el séptimo de los hoteles y muy probablemente el más artístico de todos. Y es que estamos en lo que vendría a ser algo así como una gigantesca sala de juegos. Y es que hasta el suelo es una especie de tablero por el cual te puedes ir desplazando de un sitio para otro. Sin embargo, esa no es la atracción principal de la habitación, sino la curiosa lámpara que hay y toda la decoración de este lugar. Vamos a conocerla. Y es que se nota que esta habitación está cuidada al detalle. Desde la silla, que es este bonito dado que tenemos por aquí, hasta la mesa, que es este juego extraño que no había visto en mi vida. Pero... de ruleta, ¿no? Me parece una rula. Seguramente sea muy divertido. La mismísima pared es una especie de ajedrez asiático. Hostia, no, ajedrez no. Este es el... ay, ¿cómo se llama? El que vas poniendo fichas blancas y van cambiando a negras y que más tiene ganas, pero no me acuerdo cómo se llama. No, damas no, boludo. No son las damas esto. Ay, ¿cómo se llama, boludo? Claro, este, ¿ven? Este, ¿ven? Este. Este es el que está ahí. Yo lo jugaba cuando era chiquito. Te venía con los juegos de la PC. Puede ser blanco... o negro, el tablero más grande que he visto en mi vida. Sin embargo, lo más guay es esta enorme cara que tenemos por aquí, donde podéis intuir más o menos la silueta, pero lo que más destaca son esas gafas, que son las lamparitas de noche, y esa nariz de ahí tan extraña, que ahora veréis la función que cumple. Y es que han aprovechado el hecho de que sea una nariz gigante para complementar aquello para lo cual sirve, que es básicamente poderte sonar los mocos. O bueno, lo que podéis hacer con una servilleta en un hotel. Eso ya queda a la imaginación de cada uno. Y de esa manera parece todo el rato que se le esté cayendo un moquillo en la nariz. Y es algo muy estético. Me gusta, se nota que está bien pensado. Y la forma de apagar y encender las lamparitas de noche, que son las dos lentes, es arrancándole los pelos de nariz. Tal que así. ¿Cómo una nariz gigante me puede poner tan contento? Pues mucho. Y esto... poquita broma, ¿eh? Se te cae en la cabeza mientras estás durmiendo y no lo cuentas. Una nariz muy bonita. God. Y aunque en la cámara se ve de maravilla lo que se muestra en estas fotos, en persona no es tan fácil verlo. Lo estáis viendo vosotros muchísimo mejor de lo que lo veo yo en persona, pero podemos ver una familia reunida en el salón disfrutando de una tremenda partida de mesa. Sí, igual tampoco se ve tan bien. O sea, se ve, pero... aunque bueno, eso no es una partida de mesa, es una partida de suelo. Claro, si juegan con un juego de mesa en el suelo, sigue siendo un juego de mesa, nunca lo sabremos. Pero parece que se lo están pasando muy bien. Un bonito momento familiar. Y por aquí igual se ve infinitamente mejor en la pantalla que en persona. Pero vemos un niño mafioso jugando en un casino, probablemente arruinando a esos dos señores mayores que tenemos al lado y al lado. Un niño bastante loco. Si va a ser medio pelo, lo podrían haber hecho un poquito con más detalle. Y al detalle es muy, muy chula. Las dos mantas son como tableros. Esto parece una especie de ruleta o de juego de apostar. No sé muy bien cuál sería. Y esto de aquí sería la tragaperras, en la que puedes probar tu suerte. Oh, y es que hasta la mesita está fabricada con Jenga. Un Jenga gigante que lo han pegado y lo han cubierto de epoxi. Y crea esta mesita de aquí tan guay. Hasta te podéis echar unas buenas canastas. Tremendo fail. ¿Cómo se puede ser tan incompetente? Te he dicho que entres. Igual te tienen que traer una pelotita de goma, ¿no? O algo para boludear. Ahora sí. Eso sí, siendo una habitación de juegos, no entiendo cómo no hay una pila hasta el techo de juegos de mesa. Porque claro, no hay ni uno. Estaba pensando lo mismo, tipo, tiene que haber juegos y no hay nada, no hay una mierda. Es una poronga este lugar. Puedes jugar con la pared si quieres, o le puedes pegar una patada a la mesa, desmontarle y jugar a Jenga, aunque no te lo recomiendo, probablemente te salga caro, romper una tremenda obra de arte. Pero aparte de eso, no hay mucho con lo que jugar. A ver, el taburete es un dado muy grande, pero quizás no te recomiendo tirar esto al suelo, probablemente se queden sin suelo y sin dado. Pero lo que está claro es que el sitio merece la pena. Que a ver, para lo que cuesta, que son tremendos 130 euros, habría estado bien tener un par de juegos de mesa. ¿No? Me habría puesto contento, aunque no tengo nadie con quien jugar. Sad moment. Y es que ahora sí, hemos pasado una semana. Bueno, ahí, muy lindo video, boludo. La verdad, le quedó bueno, estuvo peor el videito. Buenos lugares. El mejor para mí fue el de 33 euros, el de Cibercafé, porque tenía helado gratis y podés vivir a base de eso y quedarte toda la vida en Japón ahí comiendo helado y muriendo.